Belén. Presente. Ignacio. Presente. Carolina. Presente. Carolyn. Presente. Emiliano. ¿Lo vino todavía? No. ¿Kevin? No. Tampoco. ¿Vida Lucía? Tampoco. ¿No? ¿Jennifer? Presente. ¿Lucas? ¿Por ahí? ¿Lucas? ¿No? Bien, pues vamos a empezar con la clase entonces, ¿te parece? Estamos llegando re tarde. Ah, no importa. Igual acá no se pasa, no se aprende nada. ¿Qué pasa? Quiero que se pongan a bailar y todo lo que están bien piola. Muchachos, otra vez tarde, ¿hasta cuándo? Cuatro veces en una semana, vamos a tener que llamar a su casa. ¿Qué? Llama, igual no tienen teléfono ellos. ¿Qué dijo? ¿Sabes? Bueno, ¿se acuerdan que el tema a tratar hoy era el tema de la violencia? ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a empezar a preguntarles a cada uno respecto al tema, ¿sí? Para vos, ¿qué es la violencia? ¿Qué opinás acerca de ese tema? Que está mal porque con la violencia no se soluciona nada. Es mejor dialogar. Ahí va, ¿algo más para opinar? ¿No? Bueno, ¿alguien más que quiera opinar acerca del tema de la violencia? Por acá. Hola. ¿Cómo están? ¿Otra vez llegamos ahora? ¿Te parece justo? Sí. Que sea la última vez que llegan a esta hora en clase. Ay, no jodas. Iván, Emiliano, que les hablé en serio. ¿Sí? Sí, dale. Sí, dale. Y empiezo con ustedes. ¿Qué es para ustedes la violencia? Mirá, Ignacio se está juntando con ellos. Pa, qué raro, Ignacio no es así, Ignacio es educado. Dale, vení con nosotros, te vas a divertir. Pero no puedo, tengo escrito hoy. No seas cabrón. No seas marica, no seas marica. Si mis padres se enteran, ¿qué hago? ¿Qué le va a hacer? No, no puedo hacer esas cosas. Dale, no seas cabrón. Igual no corren del liceo. Dale, ¿qué? Bueno, dale, nosotros vamos. Nosotros siempre venimos. Ay, mira lo que vamos a hacer. Ni te imaginas. Hola, sí, ¿qué tenés para el menú del día de hoy? Ah, ¿necesita? Sí, ¿cuál? ¿El pancho? Sí, una pregunta. Sí. ¿Mira triple A? Sí. ¿Me das una coca de medio? ¿Sí, tú no? Si tú nunca hiciste eso. Yo no hice nada. Boba, está bien eso. Dale, que tenés que pegar su cuerpo rápido. No seas pelotudo. Dale, está fuerte eso. Ya estoy atando. Oh, chicas, acá no es Ignacio. Sí, es Ignacio. Ay, ¿qué está haciendo con esos pibes ahí? ¿Sabes lo que falta que hagas ahora? Mirá que se está bajando el auto. Ah, pero me da miedo. Ya me agarraron dos veces, no me jodas. Dale, nosotros te hacemos campana. Mira el chango, ya vienen por un rato. Solo una dale, radio, así tenías el grupo. Solo una radio, eh. Dale. ¿Hoy te lo me escribiste? ¿Estudiaste? Sí, me puse las pilas que leí usted. Sí, sí, vamos que tocó el timbre. Vamos, vamos. Maricón. ¡Chupa media! ¡Vamos a la profesora! ¡Ya erró una radio! ¿Qué hacen acá? ¿Tú? Yo voy a estudiar a Montevideo. Ah, exacto. ¡Qué botón! ¿Será? Nunca tiene nada. ¿Bonitas?
te busco solo entre las sombras. Busca recuerdos en la mente sin memoria, buscando agua en el desierto que se esconde en mí. Buscar otro color en una imagen negra, buscando paz en un mundo que existe en guerras, buscándote por todos lados sin llegar a ti. Es difícil encontrar tu corazón, encerrado siempre en un mismo cajón. Y apareces y desapareces, vuelves a desvanecer, quedando solo en mí la soledad. Se vuelven claras y los recuerdos aparecen de la nada. Y en mi desierto solo hay agua cuando estás aquí. La imagen negra se transformará en tu cara. Y es que el amor siempre pudo más que las armas. Y no te encuentro porque siempre tú estuviste en mí.